Muy buenos días, Aurora. Estamos otro día más aquí, día jueves 13 de junio, con una temperatura de 79 grados y con su conductora aquí, Karina Suárez Darden, de los días jueves. Y estamos muy emocionados porque hoy día tenemos unos invitados muy especiales que tienen muchos eventos por venir aquí en Aurora. Y pues, bueno, José Torres, muy buenos días, y trajo a su equipo. Bienvenidos. Buenos días, comunidad de Aurora. Gracias, Karina. Claro que gracias sí. Al equipo, no, pues, un placer. Por aceptar todas las invitaciones, por venir desde Chicago. Claro que sí, pero preséntanos, ¿a quién trajiste hoy aquí con nosotros? Pues para mí es un honor presentar al equipo, Silvia Campos. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y bueno, buenos días, Karina, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Compañero. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Mi nombre es Sócrates Vargas y pues emocionado de estar en este foro, y vale la pena venir por desde Chicago con lluvia y con sol y luego lluvia otra vez, pero emocionados con la emoción al tope, ¿no? De estar en tu programa, y muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, pero ustedes ya no son nuevos aquí, porque siempre los estoy viendo en diferentes eventos, así que ya ustedes están familiarizados con Aurora. ¿Desde hace cuánto que están viniendo para acá y cuándo fue cuando comenzaron con José a participar de los diferentes eventos? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Wow, me tocó. Bueno, efectivamente tenemos muchísimos años de conocer y de visitar Aurora. Últimamente lo hemos hecho más frecuente. Tengo años de conocer a José, he participado con algunas actividades que hace él en la organización, ya que también contamos con una organización hermana que siempre ayuda a la comunidad o a los eventos de la comunidad. Pero en esta ocasión, pues, ha sido diferente porque estamos trabajando en equipo. Somos parte de la organización de José at City, donde pues hacemos la presentación de todos los eventos de forma muy creativa, Sócrates. Estamos trabajando como una casa productora para la organización, y pues ya sabes, todos los eventos que se llevan a cabo aquí en Aurora, y obviamente pues, ¿quién no conoce a José, verdad? Que se navega invitando a toda la comunidad latina a estos eventos que destacan muy bien aquí en la ciudad. ¿No es así, Sócrates? Así es. Bueno, como casa productora tenemos ya mucho tiempo, y bueno, también mucho tiempo viniendo a esta ciudad de Aurora. Y bueno, conociendo personalidades como José, como tú, bueno, pues no cabe duda que sacar adelante proyectos interesantes que nos conviene a todos, que nos conviene a Aurora, que en lo profesional podemos destacar muchísimas cosas. Bueno, pues tuvimos el buen plan y el acercamiento con José, pues para coordinar muchos proyectos y sacar adelante la mayoría, ¿no? Entonces, ya tenemos tiempo efectivamente visitando Aurora, y siempre con proyectos nuevos, y siempre que venimos a Aurora, bueno, pues tenemos la oportunidad de crear, porque es gran parte de lo que hacemos, ¿no? Crear para poder desarrollar contenidos que a futuro, bueno, pues le convenga o nos convenga a todos en general. Claro que sí. Y hay muchos proyectos pues ya en el futuro, y uno de ellos es el de Frida, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, ¿dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? Ahorita el plan es hacerlo el día 6 de julio. 6 de julio. Oh, ok, ya es pronto. Creamos hacerlo First Friday, pero por la coordinación de los 4 de julio, pues no nos lo autorizaron, entonces lo movieron para el sábado, para lo cual pues igual es un fin de semana largo que nos va a hacer un evento productivo, cultural, en la Quinta de los Reyes en el estacionamiento, combinado obviamente los negocios de la Quinta, nuestra producción, y adquirir obviamente tener a todos los negocios juntos, a promoverse ahí, promover nuestra cultura y pues darle un movimiento. Esto es una recaudación de fondos para el evento de Día de los Muertos, que va a ser el 1 de noviembre, First Friday. Entonces este concepto es un concepto que va amarrado a diferentes organizaciones que promueven nuestra cultura, organizaciones locales y también pues negocios como la biblioteca, que estamos trabajando en equipo pues para tener más fuerza, más poder latino y poder traer más cultura
a nuestra comunidad. Claro que sí. Y bueno, yo he estado el año pasado, el antaño pasado, pues de este gran evento de Frida, y es pues tiene mucha tradición, mucho folclore. Cuéntanos, ¿va a ser parecido al año pasado? Y también si algún negocio, pequeño negocio de aquí de Aurora, quisiera ser parte de este evento, ¿cómo se pueden contactar contigo? Se pueden contactar con nosotros, con el equipo, ya sea para que vengan a regístrense con nosotros. Obviamente esto es una recaudación de fondos para poder tener el producto pues mucho mejor, combinado con los eventos que van a tener en octubre en la ciudad de Aurora. Y el evento es más que nada cultura mexicana, y estoy tratando de que sea algo diferente, tratando de innovar con la quinta y tener la visión diferente. Lo hemos hecho en diferentes lugares, pero esta vez queremos hacerlo. Esperemos de que termine la construcción del edificio de cristal para poder nosotros hacer como los pioneros o los primeros de poder estar ahí inaugurando ese espacio con nuestra cultura mexicana en un restaurante mexicano. Perfecto, perfecto. Entonces, y esto va a ser el 6 de julio. ¿Cuál es el horario otra vez? ¿Cuál? De la 1 hasta las 6:30, más o menos. Ok, muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Y van a haber bailes folclóricos? ¿Qué más va a haber? Tenemos lo tradicional, que es danza azteca, ballet folclórico, cantantes, y estoy tratando de conseguir algún grupo en vivo. También buscamos grupos en vivo. Perfecto. Que quieran ser también parte de la producción y venir a, pues, a donarnos su tiempo para poder tocar para el cierre total. Eso estaría muy bien. Nosotros hemos entrevistado aquí en Buenos Días Aurora varios grupos, entonces si ellos están escuchándonos o están interesados, por favor contáctense con nosotros, y así pues también pueden estar en el evento de Frida, que es el 6 de julio, y pues qué más que disfrutar, ¿verdad?, de esos talentos locales que tenemos aquí en Aurora. Pero cuéntame más, entonces ya después de Frida vas a tener el Día de los Muertos, ¿verdad? Ese espacio queremos combinarlo con el festival o las luminarias, que va a ser un producto gigantesco, algo caro que va a tener la ciudad de Aurora, pero va a valer la pena. Va a ser varias semanas en octubre. Sí, estamos muy emocionados por eso. Se va a cerrar el 1 de noviembre, First Friday, y queremos una producción magnífica, espectacular, con todas las luces, con las catrinas y con todo. Entonces es un producto que va a estar bonito, porque los que trabajan en Frida, obviamente, pues tienen luz verde para lo del evento magnífico, gigantesco, de a lo mejor 50 negocios, no lo sé. Pero queremos que todo el centro de Aurora sea colorido, cultural, y con las luces sale bien bonito. Sí, ya me imagino. Y ustedes, Casting, que van a estar apoyando con estos eventos, ¿qué más van a estar haciendo de una manera pues colaborativa con José? Bueno, eso. ¿Quién contesta? Bueno, mira, pasándonos a lo que José ha presentado y lo que regularmente ya conocen aquí en la ciudad de Aurora, en base a sus tradicionales eventos, nosotros como casa productora vamos a estar trabajando la producción. Queremos innovar lo que José presenta, queremos hacer una presentación prácticamente que esté a otro nivel, con otra calidad, y por supuesto tratando de motivar a la comunidad latina, tratando de motivar a todas las autoridades de Aurora para mostrar un contenido diferente, el cual tenga un llamado de atención para toda la comunidad, no solamente de Aurora, sino de todos los lugares alrededor de Aurora, incluso de Chicago. Entonces, ahorita traemos un proyecto que queremos presentar en coordinación con José y algunas autoridades aquí en la ciudad de Aurora, para llevar este concepto. No quiero desglosarlo, pero será algo fantástico, lleno de magia, lleno de música, algo nuevo, lleno de luces, que vamos a estar trabajando con un equipo súper profesional para llevar este proyecto, te digo, a otro nivel, y la presentación de los nuevos conceptos que va a tener la ciudad de Aurora aquí en lo que es las tradiciones, ¿no?
ahí es lo que vamos a estar haciendo. De esa forma vamos a estar participando. Acá el director va a estar participando con más trabajo, pero se va. Bueno, algo que quieras alegrar. Te advierto que yo no estaba en la lista de que iba, de los que iba a estar sentados aquí, pero bueno, sí, efectivamente, coordinando ideas y aterrizándolas, en coordinación con Asir y con José. Bueno, se nos ocurrió hoy una, traemos en el tintero un buen espectáculo que se va a presentar en, ¿cómo se llama el edificio? En el, en lo, va, se llama The Venue. En The Venue, ah, en el The edificio Venue. Que estás sí, ahí. Sí, 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 bueno, sí. Ya tenemos mucha experiencia en este tipo de producciones, en los famosos mappings. Entonces lo que estamos haciendo es, ya estamos trabajando en la maqueta que se va a presentar a las autoridades para que nos autoricen ya este proyecto. Vamos a hacer una historia proyectada en este edificio. Oh, wow. Pero esta historia, por supuesto, estamos haciendo toda la producción, estamos haciendo toda la animación, el edificio se va a ver lleno de... Fantástico, de, no digas toda la historia. Cosas muy buenas. Pero el plan es que nos apoyen, porque es un proyecto... nosotros buscamos mucho vender cultura, apoyar nuestra tradición. Venimos de un país que tengo la suerte, la fortuna, gracias a Dios, de conocerlo de norte a sur, de este a oeste. Y lo que más me llama de mi México lindo y querido es el folclore, su tradición, su gente, su gastronomía, el colorido, los conceptos musicales. Entonces, todo eso es lo que la gente extraña cuando estamos de este lado, ¿no? Hay muchísima gente de todos lados, de toda la República podemos encontrar en Aurora y sus alrededores. Entonces, todas estas personas que de alguna forma la lejanía no nos permite, bueno, estamos de este lado... buscamos siempre ese acercamiento con la cultura, con el color, con la tradición, con la música, con la misma persona que viene de aquel lado y te saluda como normalmente se saludan allá o nos saludamos allá. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer o estamos haciendo, estamos trabajando, es precisamente en traer un poco de esa cultura a este evento para que la gente se sienta realmente como si estuviera en Michoacán, en Jalisco, en Guerrero, en Ciudad de México, en el Estado de México. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros, como casa productora, como CAS Inc., eso es lo que hacemos. Producimos contenido de calidad, donde sembramos la semilla de la cultura, la educación, para poder ser más. Y otro punto importante, si me permiten mencionarlo también, el punto que estamos tratando de enfocarnos en Aurora es porque le vemos muchísimo potencial a la ciudad. Creemos que este proyecto va a ser de mucho interés para las autoridades, especialmente que quieren ver un cambio. Sabemos que hay muchísima gente, muchísimas personas latinas que necesitan más este contenido, que necesitan acercarse más. Del 40% exacto. De latinos aquí en Aurora. Entonces, de cierta forma, nos gustaría con este proyecto, que te digo, es innovando lo que ya José como tradición tiene, que la comunidad se conecte, que la comunidad... Se acerque y diga, necesitamos esto en Aurora, queremos este contenido, queremos este tipo de información, queremos este tipo de programas. Y nosotros como producción dentro de AdCity es lo que hacemos. Entonces queremos darle una motivación a ese latino que está dormido todavía, pero que tiene las ganas de sentir ese calor mexicano, ¿no? Que tiene ganas de sentir ese Día de los Muertos a sus seres queridos, no importa si están en el más allá, pero sentir esa tradición tan cálida. Entonces, qué mejor que con este proyecto que de verdad les queremos presentar. Va a ser algo fantástico. Y lo que más me gusta de este lugar también es que ya no solamente la comunidad latina se encarga de acercarse a conocer, a sentir esa tradición, sino que también tenemos la anglosajona, tenemos la africana, que la afroamericana, que también se están uniendo a nuestras tradiciones, a conocer nuestra tradición, a saber por qué la música, a saber por qué las flores, a saber por qué los muñecos, este tipo de cosas te emociona, y llevarlo a una comunidad, a una ciudad, como turismo, como tradición, es abarcar, es abrazar a una cantidad de personas que no se tiene un límite. Sí, es una producción hecha de mexicanos para mexicanos. Qué entonces bueno. Nosotros, con ese amor, con esa pasión que tenemos por nuestro México, por nuestras tradiciones, es como trabajamos. Entonces siempre estamos buscando la forma de vender esa emoción,
de que el mexicano que está de este lado regrese a por lo menos en un día sentir o que le llegue la añoranza y estar en el momento justo donde le remonte estar en ese México, ¿no? Entonces lo que hacemos, vender esa emoción de nuevo. Y esta producción, bueno, pues prometemos mucho y estamos trabajando en eso. Y José ya sabe de qué se trata. Sí, pero no lo vas a decir. No, muy bien, ¿no? Pues me emociona mucho de que personas como ustedes con esa experiencia, con esa pasión, están aquí en Aurora y pues con José trabajando de la mano de él, pues qué más que él pues tiene tanta experiencia en los eventos, pero también tiene tanta pasión por nuestra cultura, así que pues me emociona que estén aquí en Aurora. Pero yendo un poquito, ¿qué fue lo que les hizo hacer ustedes venir? ¿De qué parte de México son, Sócrates? Yo soy tapatío 100%. Guadalajara, Jalisco. Guadalajara. México. Tequilero. Tequila tequilero. ¿Y tú, Silvia? Yo soy originaria del estado de Durango. Oh, muy bien. Saludos a todos los del estado de Durango. A toda la gente que se encuentra aquí en Aurora, justamente, si me permites. Claro que saludar, sí. Porque sé que hay mucha comunidad de Durango. Durango. No, sí. Así, hay más, bueno, aquí hay más comunidad de Jalisco. Vamos a mandarle la pelea ahora. A ver, por favor, bueno, no sé si hay un teléfono o algo. Por favor, comiencen no a poner en los comentarios quién es de Jalisco, quién es de Durango. De Durango, quién es de Aguascalientes. Bueno, si te das cuenta, nos hemos dado... Ya, no me dejarán mentir que hay una comunidad realmente completa en esta ciudad. Nos encontramos, no dejamos de mencionar Michoacán, Jalisco, Durango. El DF. Exacto. Entonces, imagínate qué potencial no tiene Aurora. Sí. Yo lo decía. Así es que termino mi saludo, un saludo para toda la gente de Aurora, de Durango. Claro que sí. Pero entonces, voy a comenzar con Sócrates. ¿Cómo fue, Sócrates, que primeramente comenzaste pues con tu carrera y después la segunda pregunta es que ¿cómo fue que te mudaste para los Estados Unidos? ¿Cuál fue tu deseo, tu visión? Bueno, ya esto se viene más intenso. En el tema de mi carrera, bueno, tengo ya en este agosto, en este 2024, en este agosto cumplo 24 años en el medio. Oh, wow. Felicidades. Gracias. Empecé en la radio, empecé como mensajero, llevando cartas y trayendo cartas y bueno, en una empresa de radio. Pero bueno, me ganó la inquietud y yo decía, yo quiero estar allá arriba. Y bueno, me fui como operador de radio, después como productor de radio. Wow. Por ahí me dijeron, oye, ¿no te gustaría trabajar en un canal de televisión? Y que me voy a un canal de televisión, Canal 6, allá en Guadalajara, donde tengo todavía muchísimos amigos. Saludos a todos ellos. Así es, de Jalisco los mejores. Entonces, en Canal 6, bueno, tuve la oportunidad de... Esa fue como mi universidad. Lamentablemente, en Guadalajara, en aquellos tiempos, sí existía una carrera de ciencias de la comunicación, pero... eran universidades privadas y bueno, mi mamá decía, hijo, lo que cobran ellos en un semestre es lo que yo gano al año. Entonces, pues no, desafortunada o afortunadamente, bueno, pues no tuve esa preparación en su momento y yo me fui yo solo, fui pagando mis propios cursos, me iba al DF, le pagaba a mis amigos para que me echaran la mano y me enseñaran. Wow. Y bueno, así es como se fue haciendo mi conocimiento. Afortunadamente ya después de 30 y tantos años he tenido la oportunidad ya de dirigir largometrajes, cortometrajes, eso es en cuestión de cine. En la cuestión de televisión, bueno, de televisión tengo, no sé, he tenido la oportunidad de producir y dirigir, que serán unos 20, 23 proyectos para diferentes compañías, tanto para... Televisa, TV Azteca, Videorola, y bueno, así es así como que un cosechar de muchísimas cosas a lo largo de esta carrera, comerciales, documentales, me encanta el cine, me encanta producir, dirigir el cine, y pues me enfoqué mucho en ese tema del cine, sin descuidar la televisión, y bueno, por cuestiones económicas sale mucho más barato hacer televisión que hacer cine. Entonces me enfoqué mucho en la televisión, y la televisión me dio muchísimas cosas, muchísimos premios en Teotl, Premio Nacional de Periodismo,
reconocimientos por parte de cámaras de comercio en Jalisco, varios otros reconocimientos en la ciudad de en México, en Aguascalientes, en Oaxaca, en Sinaloa, algunos reconocimientos que, bueno, afortunadamente tuvieron a bien reconocer mi trabajo, que fueron piezas que yo presentaba de principio a fin, desde la creatividad hasta la exposición de la pieza. Y así es como me fui haciendo, y bueno, me enfoqué más en la televisión, sobre todo en el tema de cómo comunicar un buen mensaje, un mensaje de contenido, un mensaje no grosero, un mensaje no grotesco, siempre cuidando esa forma creativa o esa línea de cultura, de educación, de cómo comportarnos. Y si este es un medio de comunicación en el que podemos transmitir esa emoción, ese sentimiento, pues vamos a aprovecharlo. Y vamos a aprovecharlo de buena manera. Entonces yo me enfoqué mucho en eso. Yo siempre estoy del otro lado. Muy pocas veces me ves de este lado. Pues porque, qué bueno tenerte hoy de este lado. Porque yo soy el que le dice, no, es que así no va, mejor va así. Entonces, es mucho, amo mi carrera, me encanta, me apasiona mi medio, me apasionan, apenas me estoy dando cuenta que son 34 años ya en el mercado. Ya bastante. Y ya, y me emociona y lo digo con muchísima gratitud y muchísimo agradecimiento, porque he tenido muchísimos premios, muchísimos reconocimientos. Mis hijas, yo les decía, hijas, pongan un restaurante, todo el mundo tiene hambre. No, papá, yo quiero estudiar lo mismo que tú haces. Hija, mejor, mira, dedícate a la medicina, todo el mundo nos enfermamos. No, papá, yo quiero hacer lo mismo. Y bueno, afortunadamente ya este año se graduó felicidades. Mi hija, la más pequeña. Les está yendo muy bien, están haciendo cine, están haciendo televisión. Yo, encantado con ellas. Y el cómo me vine para acá fue precisamente por invitación de unas personas a trabajar, a colaborar produciendo algunos videoclips y unos cortometrajes. Y yo dije, bueno, si algún día, me acuerdo perfecto ese día que yo estaba ahí en el lago, en el lago ahí en Michigan. Chicago. Y yo decía, bueno, ¿sabes qué, Dios mío? Si algún día vas a hacer que yo me venga a Estados Unidos, ojalá fuera a Chicago. Oh. 2 años después, se me abren las puertas para venir a colaborar aquí. Y pues ya, acabamos de cumplir ya 10 años aquí. Y produciendo, tocando puertas, porque aquí yo tenía la esperanza. Yo decía, bueno, Estados Unidos, Chicago, tienes unas expectativas muy, muy grandes. Y te das cuenta de lo contrario. Así que me ha tocado tocar puerta, me ha tocado... Ya levanté muros, tiré muros, ya barrí, trapié, ya hice de todo, pero yo quería seguir enfocado en lo mismo, en lo mío, hasta que, bueno, ya esos 10 años me han dado la oportunidad de que varias puertas se abran. He estado presentando proyectos que han sido aceptados, otros no tanto, otros se han copiado, mal hecho, por cierto, muy mal copia que le han hecho, pero aquí seguimos. Y bueno, ya me conozco a Silvia, en una situación así como que, no sé, diferente, y hicimos un clic muy padre, muy, muy padre, muy bonito. Hicimos una química de trabajo laboral muy, muy intensa, y bueno, no cabe duda que para que los proyectos funcionen, si te encuentras un loco igual que tú, sí, créeme que vas a hacer muchas buenas locuras. Aquí somos tres locos. Aquí nos juntamos. Bueno, y luego cuatro, me cuento también. Entonces, pues así en muy corto tiempo te resumí lo que he hecho, y me brinco muchísimas cosas, pero un apasionado de mi cultura, apasionado de mi país, apasionado de lo que hago y apasionado de apoyar talento y apoyar gente y apoyar proyectos como lo son el de José, el de Silvia, y bueno, pues. Ojalá tengamos la oportunidad de estar apoyando proyectos de aquí en Aurora. Y aquí estamos queriendo hacer algo con Aurora, y estoy seguro que los proyectos que traemos va a ser para traer más gente a Aurora. Claro, y que Aurora sí se vea, pinte ya en el mapa internacional, porque ese es nuestro proyecto. Oh, claro que sí. Eso sería espectacular, ¿verdad? Tiene tanto potencial, como siempre lo digo, aquí nuestra ciudad de Aurora, con tanta cultura, pues con tanta calidez de la gente que vive aquí, de nuestra comunidad. Así que muchas gracias por compartir pues tu historia. Y Silvia, ahora me paso contigo. Ay, me preguntaste a mí me encanta hablar, pero ahora no. Hoy me la ganó Sócrates. Ay, claro, no, es que, bueno, lució. Has de saber que tenemos un programa de radio también los lunes y los jueves. Ah, muy bien. Y bueno, cuando... ¿Cómo se llama el programa?
El programa se llama Conectando de tu corazón al mío. ¡Ah, oh, me encanta! Así es, y yo creo que muy pronto vamos a tener que conectar aquí con Aurora. Claro, con Aurora. Bueno, sí, antes de que siga ella, porque ya sabes que en cuanto ella empieza habla, a hablar, ya no a mí para. No me deja el micrófono, por sí, eso yo ya ahorita, no, ahorita. Así que bueno, ya todo tuyo. Ya Silvia. Cuéntame. Bueno, mira, en breve te puedo decir que tengo ya 30 años aquí radicando en Chicago. ¡Oh, wow! Okay. Llegué a la edad de 16 años. A mi edad, yo también llegué así. Sí, imagínate, han pasado tantas experiencias por mi vida que yo en ocasiones me preguntan, ¿cómo es que estás en este medio, no? Y yo les digo, yo creo que siempre he estado en este medio, porque a la edad de 16 años yo soñaba con proyectarme como una pintora, como una modelo, como alguien en televisión. Ah. Y se ha dado poco a poco, nunca sabes con quién, nunca sabes cuándo, nunca sabes dónde. Pero, bueno, fue algo que empezó por la escritura y esto me fue llevando a conocer más personas, a hacer más cosas. Y, bueno, pues gracias a Dios hemos llegado a este medio. Obviamente llegué a este país, como todo mundo, de indocumentada. Claro que sí. Y en base a todo lo que, al crecimiento, a las ganas de querer hacer algo y querer poner en alto, obviamente, al latino, y en este tiempo con más fuerza, pues hemos estado trabajando muchísimo a la par de varias personas que me han apoyado para llegar obviamente al punto donde estoy, sin dejar a un lado de mencionar que las ganas de querer hacer algo, de ser alguien, cuenta muchísimo. ¿Cómo estoy aquí con este proyecto? Bueno, pues ya te lo dijo Sócrates en pocas palabras, surgió, me tocó conocer a José antes que a Sócrates, y de repente pues estuvimos conectados, sí, es cierto, José, en varias actividades, como lo había mencionado. En un momento conozco a Sócrates y como que se empiezan a conectarse las piezas, ¿no? Y de repente ven lo que andamos haciendo, José, nos reunimos y nos pusimos en acuerdo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Nos invita José a participar con él y te digo, son conexiones que de repente empezamos con la organización, ahorita ya estamos con toda la proyección de conducción, de producción, y nos juntamos y dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a ser parte, los invito a ser parte de esto, ¿qué tienes tú en mesa? ¿Qué tienes tú y qué tienes tú? Entonces hicimos un conjunto, planeamos el hecho de trabajar juntos, y míranos, aquí estamos, o sea, se unen las líneas de tres locos y queremos hacer una locura tremenda que realmente esto nos lleve no solamente a acaparar la atención en el área de Chicago, que ya gracias a Dios lo estamos haciendo con todo lo que estamos produciendo, José trabajando también en el área de Chicago, sino hacerlo también aquí en Aurora y de aquí de Aurora expandernos a otros lugares. Entonces esta es una locura tremendamente grande, emocionante, y a la cual yo sigo invitando a toda la gente latina que nos está viendo, a todos tus seguidores, que pues se conecten a saber un poco más de qué es lo que está pasando con AdCity, qué es lo que trae nuevo, qué es lo que está ofreciendo Cast Inc. y qué es lo que estamos planeando, ¿no?, llevar a cabo con la ciudad y con las autoridades para que todo esto cambio. De verdad me emociona hablar de todo esto, como dijo Sócrates, amamos lo que hacemos y entre más adentras esa parte emocional, pues más te conectas con cosas. Claro que sí, me encanta su pasión, su emoción, es genuina, lo puedo sentir y entonces me emociona. Y no sé, yo ya envisioné muchos proyectos a futuro. Y pues dice que primero es la visión, ¿verdad? Claro, y ya luego pues se ejecuta y luego está el producto. Así que, no sé, estoy muy emocionada y pienso que sí, sí vamos a poder trabajar juntos en un futuro aquí, pues aquí en Aurora con nuestra comunidad. Pero José, tú, ahora sí que te ganaron el micrófono, José. ¿Qué te puedo decir, verdad? Pero tú dinos algo que a lo mejor se nos haya... no hemos mencionado y nos ha faltado comentar. Pues si ustedes se dan cuenta, hemos estado moviéndonos constantemente alrededor de Aurora, haciendo grabaciones, haciendo producciones como casa productora. El concepto de Aurora Turístico, que es el concepto que traemos, queremos aterrizarlo con la ciudad de Aurora en español, que va a ser un impacto no solamente para la casa productora, sino para la comunidad de Aurora,
porque conectaremos los negocios. Aurora, los negocios y AdCity, y pues obviamente todo una fusión para promover nuestra gente, nuestra cultura, nuestra comida, nuestras tradiciones y todo. Entonces el plan es aterrizarlo el Día de los Muertos como un video comercial de Aurora Turístico. Me encanta, me encanta, me encanta. Y José, algo a lo mejor que antes del 6 de julio, que ya pues son en unas cuantas semanas, en tres, ¿verdad? Algo que quieras decirle a nuestra comunidad, que a lo mejor que estén atentas, otra vez recalcarles si ellos quieren estar y participar en el evento, ¿qué tienen que hacer? Si gustas participar, pues conectarte, obviamente mandando un mensaje a mi teléfono por Messenger, Instagram, como ustedes gusten. Cerramos solamente el 15 o el 16, solamente este fin de semana. Esperamos a la gente que quiera patrocinarnos, que quiera donar. Estamos abiertos para la gente que quiera donar también, ya que estos fondos nos van a servir para cubrir, obviamente, los pocos gastos, que no son tan pocos, sino van a estar grandes, para el día 1 de noviembre, con una producción súper bonita. Se dice poco cuando se tiene una visión enorme, ¿eh? Es para que no se asuste. No se asuste. Pero bueno, ya casi culminamos con nuestro segmento del programa, pero antes de irnos, siempre le pedimos a nuestros invitados de que pues nos vamos con algo positivo. Entonces, voy a comenzar contigo, Sócrates. Que yo sé que casi no te tenemos aquí, pero voy a aprovecharte, sí. ¿Verdad? Entonces, algo positivo que le quieras, un mensaje que le quieras dar a nuestra comunidad de Aurora y de sus alrededores, es todo tuyo el micrófono. No te quedes con la idea de hacer algo. Las ideas son de quien las realiza. Así que no te esperes. Tienes una idea, realízala. Solamente tenemos una oportunidad en la vida de realizar nuestros sueños, y hay que estar conscientes en esta vida porque es de la que estamos conscientes. Así que las ideas son de quien las realiza. Realiza tu idea, cualquiera que sea: viajar, casarte, tener 7 perros, haz lo que quieras, pero me hazlo, encanta. Hazlo, hazlo. Solamente aquí vamos a estar consciente del éxito que vamos a tener aquí, porque es de lo que estamos conscientes ahorita. Mañana. No sabemos. Mañana tu idea va a ser de alguien más. Silvia. Bueno, yo bien rápido. Tengo un minuto solamente. Yo bien rápido, nada más quiero dejar que si estás en esta vida, tienes la oportunidad de dejar un legado que el día de mañana pueda ser algo grande, la inspiración de muchos que vienen por delante. Así es que hazlo con lo mejor, con el mejor ejemplo que puedas tener para que seas recordado por siempre. Los esperamos. José. Los latinos podemos, y si nos unimos, podemos lograr un impacto en nuestra comunidad. Así es que la unión hace la fuerza. ¡Yes! ¡Exacto! Muchísimas gracias, Aurora. Y con esto nos vamos. Realiza tus sueños, deja un legado, y también la unión hace la fuerza. Así que, Aurora, nos vemos el próximo jueves y también en los eventos de alrededor de aquí de Aurora. Gracias. Chao, chao, Aurora.